parceros suscuteros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para el día de hoy les tengo un recuento. Sí señores, un recuento que desde hace rato les quería traer, pero desafortunadamente por problemas técnicos no lo había podido haber hecho antes. Resulta que se me habían perdido todos los clips de video y fotos, pero pues afortunadamente pude recuperar la gran mayoría. De pronto, no en la calidad que quería traérselos al canal, pero lo importante es que lo podemos compartir para contarles lo que fue esta gran experiencia del segundo Racing Electric Scooter Day que realizamos el año pasado, el 21 de febrero en el XRP. Este evento, al igual que el anterior, fue organizado por la unión de dos grandes equipos, Wii Soluciones y Scooter One, pensando en crear espacios dedicados a vivir y compartir la movilidad eléctrica a un nivel competitivo y de compartir este gusto con todas las comunidades que se han creado alrededor del mismo. Así que bueno, por fin lo va a poder cumplir a todos los que nos estaban pidiendo este video, y aquí lo tiene. Iniciamos el día, como no podía ser de otra manera, en una que ya es nuestra casa, el XRP Cajicá, ya que nos han apoyado desde el comienzo en poder generar este tipo de espacios con entornos controlados para poder probar nuestras máquinas y disfrutarlas de una manera muy diferente a lo que ya no las gozamos diariamente en las vías comunes y corrientes. Para esta ocasión teníamos planilladas 4 categorías, yendo desde la portátil de 250 a 350 vatios, la media plus de 500 a 800 vatios, la intermedia avanzada de 1000 a 2000 vatios dual motor, hasta la de 2500 a libre, en la que entraban aquellas patinetas gigantes modificadas que superan toda la potencia que esperábamos ver en esta ocasión. Adicional a ello, contamos con la participación por primera vez en este evento de una categoría de motos eléctricas modificadas, la cual gustó bastante y dio pie para que a futuro pensáramos en expandir este evento a más tipos de vehículos. También incluso pudimos ver dando una exhibición en monociclos eléctricos por primera vez en una pista. Estamos en el segundo Electric Racing Scooter Day, dando nuestra vueltica en monorruedas. Entonces vamos por partes. Iniciando con la categoría portátil de 250 a 350 vatios, nos encontramos con una gran sorpresa, y es que gran parte de los pilotos que en la primera edición habían competido en esta categoría ya habían subido de nivel, por lo menos a la categoría siguiente, si no a las dos categorías por encima. Aún así, contamos con un muy buen show. Obviamente, para esta categoría teníamos un circuito más corto, de menos distancia, pero con curvas más cerradas y más obstáculos, en las cuales se destacaba la versatilidad y maniobrabilidad que nos dan los vehículos de esta categoría. Cabe resaltar que para todas las competencias contábamos con dos modalidades de competición. La primera era un pique, que era una carrera simple en una vía recta de un punto A a un punto B. Y luego le seguía la competición de circuito, ya en la pista completa, que superaba las 3 vueltas de carrera. Retomando esta categoría, nos encontramos con una gran sorpresa, y fue encontrar una Ninebot ES2 super modificada, en la cual compitió una chica que incluso nos dio pie para poder abrir una categoría de solo chicas. Y es que sí, en esta ocasión contamos con más participación femenina, lo que nos alegró muchísimo. Luego de esta fabulosa categoría pasamos a la media plus, patinetas de 500 a 800 vatios de un solo motor. Esta también estuvo bien competitiva, ya que encontramos patinetas modificadas que eran de 350 vatios originalmente, que entraron en esta categoría a competir hasta con patinetas de 800 vatios. Nos encontramos con pilotos de la primera edición que lucharon bastante en pista y nos regalaron un fabuloso espectáculo. Obviamente también tuvimos un gran espectáculo en pista, una muy buena participación
y una camaradería que cada vez crece de una manera impresionante. Hago un pequeño paréntesis, y es que este fue el punto en el que internamente me dije a mí mismo: necesito una Ninebot Max para juguetearla, y de ahí vienen los proyectos que ya han visto en el canal. Pero bueno, retomando a la competencia, vimos una gran carrera. Me gustó muchísimo ver cómo los pilotos de esta categoría luchaban, y ya se veía un gran avance en el desarrollo de sus patinetas, en la inversión que hacían por mejorar estos vehículos a nivel competitivo. También contamos con la participación de marcas como SkyMotion, que nos acompañaron para esta ocasión desde Medellín. Trajeron pilotos fabulosos, al igual que otra marca a destacar, que fue Ozono. Tenía un piloto bastante bueno que destacó e incluso ocupó podium en esta categoría, y nos regaló un excelente show por el gran dominio que tenía de su Ozono. A partir de este punto ya teníamos las expectativas muy altas, pero sí, la categoría que viene nos terminó de sorprender a todos. Fue la categoría con más participación de todas, la de 1000 a 2000 vatios dual motor. No nos esperábamos esto, pero así fue. Incluso casi tenemos que dividirla en dos válidas, porque hubo muchísima participación, muchísimos pilotos y muchísimo nivel. Fue un gran espectáculo porque fue la que nos generó más emoción al verla, ver cómo la punta luchaba ese podium por ganar el primer puesto. Muchísima diversidad de marcas, y sobre todo se destacaron muchísimo los pilotos que eran capaces de dominar estas máquinas a tan altas velocidades en curva. Bueno, después de esa espectacular carrera, llegó la hora de que me tocara correr. Sí, se vino mi categoría en la que estaba inscrito con en ese entonces mi 11X super modificada, y pues la verdad estaba bastante nervioso, no solo porque estaba bastante cansado físicamente de todos los preparativos de este evento, de la noche anterior no haber dormido casi nada, sino de que desde la última carrera, desde el primer Racing Electric Scooter, mi patineta dejó muy en alto el nombre de mi taller y las modificaciones que le habíamos realizado. Y para esta ocasión muchísimos otros talleres se prepararon con excelentes máquinas y muchísimo desarrollo, entonces seguramente no lo iba a tener tan fácil.
Mi patineta la tenía súper preparada. De hecho, le realicé algunas actualizaciones que en la anterior carrera no tenía. Pero el nivel de esta ocasión era tan alto que realmente se sentía a la hora de arrancar el poder de las otras máquinas contra las que me iba a enfrentar. Y no solo de eso, sino de otro piloto que tenía prácticamente la misma patineta que yo, casi con las mismas modificaciones, pero seguramente tenía una mejor estrategia porque estuve a nada, literalmente a nada, de perder la carrera. Acá les dejo las tres. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high-heeled boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make it. Everything just fade away, cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil sí, made her. Este fue el resultado. Estoy seguro que donde hubiera habido una vuelta más, hubiera quedado en segunda posición. Porque este piloto es un teso y tenía una muy buena estrategia porque supo guardar su energía, supo aprovechar su máquina y estuvo prácticamente nada de quitarme el primer lugar. Así que quiero felicitarlo porque es un teso, tiene una excelente máquina y agradecerle muchísimo porque me permitió vivir una carrera muy emocionante y llena de adrenalina. Un saludo, parcero Tete. Excelente carrera. Por último vimos la novedad del evento, el pique de las motos eléctricas modificadas, lo que dio pie para este año incluirlos en una categoría no solo de piques sino de carreras que estuvo muy pero muy buena. Después de esto vino la premiación, realizamos algunos reconocimientos a pilotos que se lucieron en pista, también reconocimos a las scooters modificadas más bonitas, dimos reconocimiento a las mejores batallas en pista y a las patinetas mejor modificadas en cuanto a performance. No me queda más que agradecerle a todos los participantes como siempre por creer en nosotros y apoyarnos, porque sin ustedes nada de esto sería posible. Así que ahora sí, con más ansias, esperen al recuento del tercer Racing Electric Colombia, ya que tuvo muchísimas sorpresas. Y como no, estén muy atentos a la cuarta edición porque esta sí que no se la pueden perder. Muchísimas gracias a todos los que ven nuestros videos, nos apoyan en estos proyectos y comparten. Como siempre, dejen en la caja de comentarios sus opiniones, sus dudas y estaremos respondiéndolas en la medida de lo posible. Muchísimas gracias a todos por vernos y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima!